Tenemos aquí un MCV Warrior que vamos a aplicarle el set de transformación Zenith de la Guerra del Desierto de Vallejo. Este es un vehículo que se utilizó en la Segunda Guerra del Golfo en 2003 y es a escala 1.35 y ya lo hemos imprimado con la imprimación gris de Vallejo, que también viene en el set. Es un set muy completo. Tenemos aquí las sombras, la primera, la segunda más la base, una primera luz, la segunda y el brillo máximo. Tenemos también el barniz satinado para sellar todas las superficies y el medium de veladuras para hacer transiciones suaves. También incluye pigmento siena y tenemos un sombra natural, aparte de la imprimación gris que ya hemos utilizado para darla como base. El kit también nos ofrece un pincel plano para aplicar filtros y pigmentos para el envejecimiento. Para el primer color, que será el más oscuro, nosotros lo mezclaremos con negro, con diluyente y con medium de veladuras para suavizar los bordes. Vamos a aplicar negro, un tono muy oscuro en contraste con el gris de la base, para tener mayor contraste en las luces. Aplicaremos sobre las zonas bajas o que estén ocultas en la maqueta y en las juntas de los paneles, por ejemplo, para dar volúmenes. Luego daremos la primera sombra. Aquí podemos ver una zona más oscura, una de transición que luego suavizaremos y la máxima de luz. Vamos a aplicar ahora la primera sombra mezclada con un poco de negro.
Acción 3 presenta sus mejores publicaciones de modelismo. Panzeraces, Euromodelismo y Model Laboratorio. Con apasionantes artículos, reportajes, monográficos y referencias. No te quedes sin tu ejemplar. Tenemos el vehículo con la primera sombra y ahora pasaremos a la segunda sombra.
aplicar ahora el tono base. Tan solo 15 minutos de Bilbao se encuentra ubicado Hobbies Guinea, un comercio dedicado desde hace décadas al mundo del modelismo y la miniatura. En nuestro establecimiento disponemos de una gran variedad de productos: maquetas de plástico, modelismo naval, soldados de plomo, planos, libros técnicos, pinceles, pinturas, peanas, material para escenografía y radiocontrol. Todo lo tienes a tu alcance en nuestra página web. Más de 15.000 referencias de marcas nacionales y de importación te aguardan. Servicio rápido de envíos a toda España y Portugal. Hobbies Guinea, la tienda que te gustaría tener cerca de casa. Aplicaremos la primera luz. We'll be right back.
ya puedes dibujar un poco más, de más cerca, digo. Por último, aplicaremos el tono brillo. Recortaremos mucho en los paneles, puertas, etcétera, para que se vea la gradación del trabajo anterior, de los otros tonos.
Ragnarök und Armageddon laufen antiponisch wütend aufeinander zu. Por último, y para proteger el trabajo de pintura, vamos a aplicar una mano de barniz satinado, el que viene en el kit. Es mejor siempre dar dos manos diluidas que una más bien espesa. Con ello evitaremos perder detalle en los relieves y demás. Hemos elegido esta gama para crear distintos contrastes y puntos de luz y crear matices de color, y lo aplicaremos con pinceles planos de distintos tamaños. Damos matices de color. Y ahora peinamos la zona clara hacia arriba. Thank you.
Con el azul conseguimos un poco más de sombra. Ahora, con los dos pigmentos que trae el set, más un poco de cemento blanco para juntas y otro pigmento arena más claro, empolvaremos el vehículo por debajo y sobre las superficies superiores. Vamos a colocar ahora las ruedas y las cadenas para poder integrarlo en el siguiente tono de pigmentos con escayola. Pues ya lo tenemos. Ahora voy a empolvar. Aquí tenéis el Warrior acabado con el kit de guerra del desierto de Vallejo, con todas las gradaciones, y le hemos dado un último toque de arena clara. Es un set muy práctico y se trabaja de una manera muy cómoda y muy rápida para vehículos de este tipo del desierto, e incluye todo lo necesario para hacer las gradaciones desde la zona más oscura hasta la zona más clara.